La idea del panel es entender cómo las empresas y las pymes que están aquí enfrente nuestro en el auditorio pueden aprovechar las redes sociales y, siendo incluso un poquito más amplios, el mundo digital, el mundo de los nuevos medios digitales, algunos ya no tan nuevos, para maximizar su estrategia de comunicación y de ventas. Pero además, siendo es una cumbre que busca recoger testimonios, historias de vida, historias de éxito, a mí también me encantaría que con el panel que me acompaña podamos hablar un poco sobre sus propios testimonios y sus propias experiencias empresariales. Estamos, si vamos de izquierda a derecha, nos acompaña Omar Guerra. Él es director del programa Pymes Peruanas para el Mundo. Es especialista experto en comercio exterior. Estudió en ADEX y en la Universidad de Garcilaso de la Vea y trabaja en este proyecto de Comex Perú desde el año 2011. Luego viene Vasco Romero, cofundador y director comercial de MUT. Él obtuvo su bachillerato en administración en la Universidad de Queensland. Y MUT, la agencia que representa, es una agencia interactiva que proporciona servicios de estrategia de negocio, diseño, creatividad, marketing y tecnología. Y a la derecha me acompañan Natalia Merino y Sebastián Guerrero. Ellos son socios y fundadores de Cinnamon Style. Natalia estudió comunicaciones en la Universidad de Lima, es la creadora y editora del blog Cinnamon Style, que es una idea que nació para plasmar su pasión personal por la moda y para compartir sus propias experiencias en una página web que luego fue creciendo y expandiéndose a varias otras plataformas de las que hablaremos. Y Sebastián, su socio, es comunicador egresado también de la Universidad de Lima, creador junto con Natalia del blog y de las nuevas plataformas, incluidas una revista digital, y ha tratado de llevar lo aprendido, o ha tratado de reforzar lo aprendido en este emprendimiento con un diplomado en marketing digital en la Universidad del Pacífico. Yo les quiero pedir un fuerte aplauso para los cuatro antes de empezar la conversación. Vasco, quería arrancar contigo, antes de entrar de lleno al tema de atrapar, si es posible esto de atrapar al consumidor en las redes, preguntándote por la historia de MUT. MUT es una agencia que tiene 4 años. ¿Cómo empezaron con este emprendimiento y cómo fueron evolucionando hasta el día de hoy? Bueno, yo me gradué en el 2012 aproximadamente. Como dijo Gonzalo, me gradué, estuve viviendo en Australia 4 años. Y la verdad que, como a todos, y me imagino que les debe pasar, bueno, a muchas personas que salen de la universidad que no saben qué exactamente hacer con su vida. Entonces yo regresé al Perú un poco perdido, ¿no? No sabía, siempre tuve esa vena de emprendedor desde los 15 años, pero nunca supe que en verdad podría ser, dedicarme a eso por el resto de mi vida. Entonces, siempre fui marketero, siempre estuve muy orientado a lo que es innovación y lo que se llama el tech savvy, ¿no? Que constantemente está buscando nuevas tecnologías. Entonces, estuve practicando 6 meses en una entidad financiera. La verdad, mi padre, como buen banquero, siempre ves a tu padre crecer, ¿no? Y eso es, te imaginas que quiero probar un poco esa experiencia. La verdad que no fue lo mío. Y conocí unas excelentes personas en el camino, donde, bueno, yo salí de la entidad financiera y la verdad que empecé a buscar trabajo en todas las agencias del Perú, todas las agencias digitales, tradicionales, y todas me cerraron las puertas. La verdad que mandaba 5 CVs al día, pero como es un rubro súper especializado, desafortunadamente no había cabida para mí. Entonces, en el interín se presentó la oportunidad de conocer a mis socios y me ofrecieron la responsabilidad comercial de la agencia digital, que de hecho nosotros comenzamos como una agencia digital. Entonces, los primeros meses fueron súper complicados. Hacer llamadas en frío, que te juro que no es mi cosa, pero me tuve que comer todos los libros de llamadas en frío, tocar puertas, me cerraban puertas, me colgaban el teléfono. Pero fue un año de mucho trabajo. De hecho, es lo más difícil para todos los emprendedores, es ese primer año.
cuando estás a punto de tirar la toalla, normalmente es cuando estás más cerca del éxito. Y de hecho comenzamos con una agencia digital y seguimos con la filosofía de no decir no a nada. Entonces nuestros mismos clientes nos pedían otro tipo de soluciones, soluciones no necesariamente que vivían en un contexto digital, ¿no? Pero hay clientes que nos pedían, pucha, hacen campañas en puntos de venta, activaciones BTL, eso sí, sí las hacemos. Entonces nos tomamos el tiempo de ir buscando talento, que de hecho hay mucho en el Perú, y empezar a formar esas nuevas unidades de negocio. Bajo esa filosofía, nosotros hoy en día, después de 4 años, nos hemos consolidado como un grupo de publicidad. Tenemos a Mood como agencia digital, tenemos a Shift, que funciona como fábrica de software y incubadora de nuevos negocios. Si hay ideas interesantes, hay que aplicarlas. Tenemos el recurso humano y el recurso tecnológico para poder hacerlo. Tenemos a Novit, que es nuestra agencia de BTL. Y bueno, Ovatio, que es nuestra productora audiovisual, para justamente generar contenido de valor multiplataforma. Muchas gracias, Vasco. Omar, tú diriges un programa que funciona desde el 2010, que ha tenido como aliados a Bit4Min, a PromPerú, el propio Comex. ¿En qué consiste este programa? ¿Cómo ayudan a llevar a las pymes peruanas al mundo? Que es el nombre de tu emprendimiento. Sí, más o menos, dar una... Más o menos el tiempo que iniciamos fue desde el 2010 al 2014. El proyecto nació como un proyecto Bit4Min. Y a partir de 2014 y 2015 venimos llevando el proyecto bajo un convenio público-privado entre PromPerú y Comex Perú. Nosotros ayudamos a que las pymes puedan internacionalizar sus productos por medio del comercio electrónico, que utilicen el comercio electrónico como canal de comercialización internacional. Durante todos estos años que venimos trabajando, es más, desde el 2010, cuando iniciamos a trabajar el proyecto, fue más un tema de evangelización del comercio electrónico. Si en Lima todavía no se hablaba de comercio electrónico, y más o menos se hablaba, en provincia era casi nulo, ¿no? En estos momentos seguimos viendo todavía que la pyme no está adaptada al chip digital, pero nuestro trabajo justamente está ahí, bajo la ayuda de PromPerú y de Comex Perú, ayudarlas a que adopten ese chip digital y puedan salir al mercado internacional. En este momento nosotros no podemos elegir, o la empresa o la pyme no puede elegir ser analógico o digital. Ya no. O sea, o eres digital o sales del medio. Así de sencillo, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido pymes de todo rubro, desde pymes que exportan cabello, pymes que exportan textiles, artesanía, pepinos de mar, agroindustria, ¿no? O sea, el rubro es sin fin. Pero nuestro trabajo justamente está ahí en apoyarlas, en darles servicios especializados, ad hoc, especiales para cada una de estas empresas y capacitación constante con PromPerú, ¿no? Muchas gracias, Omar. Como les contaba hace un rato, Natalia y Sebastián, aquí a mi derecha, empezaron en el 2013 un pequeño sitio web que se llamó Cinnamon Style y que buscaba reflejar los gustos y el estilo personal de Natalia. Hoy son una empresa, un medio multiplataforma, están en YouTube, en Instagram, siguen en web, pero ya no con un blog, sino con una revista digital. Y han convertido esto que seguramente empezó como un pasatiempo en un negocio, en un emprendimiento publicitario que ya trabaja con marcas de la talla de Adidas, Pantene, Falabella, San Pellegrino, entre varias otras. Y ya no están solo ellos dos, tienen un equipo de 15 personas que los ayudan día a día. Natalia, Sebastián, ¿cómo empezó Cinnamon Style? Sí. Bueno, en verdad a Sebas y a mí siempre nos ha gustado hacer proyectos juntos, desde que éramos chicos. Y fue en verdad en el año 2013 cuando yo seguía a varios blogs internacionales, porque me gustaba muchísimo el trabajo que hacían y me inspiraban en mi día a día. Entonces fue exactamente en marzo de ese año que, conversando con Sebas, vimos una oportunidad de negocio en estos blogs de moda. De hecho, no empezamos como un hobby, sino dijimos, tenemos que hacer un trabajo de esto, y fue lo que hicimos.
comenzamos a que sea, o sea, lo tuvimos claro desde el comienzo, que queríamos que sea un negocio serio, y es por eso que comenzamos desde el comienzo con un contenido de calidad, con, tanto en las fotos, en el texto, en lo que ofrecíamos. Y yo creo que sabíamos en ese momento que entrábamos a un mercado de bloggers de moda súper saturado. Entonces, teníamos que entrar para poder diferenciarnos y ver qué podíamos ofrecer nosotros que todavía no se está ofreciendo en el mercado peruano. Y bueno, creo que algo que nos ayudó muchísimo a los dos fue que empezamos como un equipo, porque la mayoría de bloggers de moda en ese momento eran solamente ellas mismas. Entonces, bueno, creo que dos cabezas piensan mejor que una y pudimos hacer ese trabajo en equipo y siempre nos ha gustado trabajar en equipo. Y fue así como surgió Cinnamoncel como un blog, pero luego ya migró a ser una revista digital, como dijo Gonzalo, en la que escriben 12 redactores sobre diferentes temas de estilo de vida, gastronomía, viajes, que son incluso los artículos más leídos. Y es súper interesante cómo estos redactores tienen cada uno su voz propia, pero siguen bajo la esencia de Cinnamon Style. Entonces, bueno, eso es un poquito Cinnamon Style. Una duda que yo tenía, justamente Natalia, tú recordabas cuando se formó toda esta movida de bloggers de moda, nacieron muchísimas. Hoy día quedan, sobre todo, habiendo convertido eso en un negocio, algunas pocas. ¿Qué fue lo que marcó la supervivencia de estas que han quedado, incluido tu espacio? Yo creo que, bueno, o sea, sobre todo la calidad de lo que hacíamos nosotros desde un comienzo y trabajar en equipo, porque eso, de hecho, eso ha sido nuestro pilar desde el comienzo, trabajar en equipo y poder seguir adelante. Y creo que eso nos diferenció de las demás, ¿no? Porque ellas no tenían un equipo detrás y eso nos ha ayudado a poder crecer y sobre todo la experiencia que ganamos en el camino. ¿Y cómo ha sido, Sebastián? Hay un paso que a veces muchos emprendedores tienen que dar, que es contarle a su familia, a sus amigos, el emprendimiento que van a empezar. Y así el contraste, digamos, cuando Vasco decide fundar Mood, bueno, le cuenta a toda esta gente, voy a fundar una agencia de publicidad. Y ese es un concepto que más o menos todos tenemos en la cabeza. Cuando tú le contabas a tus familiares y amigos, voy a fundar con Natalia un blog de moda, ¿cómo reaccionaban y cómo los convencías de que eso era una propuesta, digamos, de vida viable a futuro? Sí, de hecho era un reto para nosotros, porque usualmente las personas en general que no están metidas en el medio se imaginan que un blog de moda, o con lo que puede significar el modelo de negocio de un blog de moda, es simplemente un hobby, un juego, algo muy sencillo, como, ah, ok, tómate fotos, súbelas a las redes sociales, comenta un poquito de lo que estás usando, y ok, nos decían, ya, pero ¿cuál es tu verdadero trabajo? ¿Cuál es el de, ok, ya, esto es tu hobby, está bien, eso es lo que estás haciendo para divertirte, pero ¿dónde está el trabajo de verdad? Y nosotros explicamos, no, eso es nuestro trabajo de verdad. No, ¿qué va a ser? Que no sé qué, eso no es trabajo. Bueno, nos costó, obviamente, explicarle a nuestros amigos, familiares, etcétera. Obviamente, algunos creyeron en nosotros desde el comienzo, otros no tanto, pero sí fue un reto porque es un negocio que todavía yo creo que hay que hablar un poco más sobre él, ¿no? Hablar un poquito más y contar todo lo que esto conlleva. Es algo que no es solo tomarte una foto o crear un video y ponerlo en las redes sociales, es llegar a marcas, es trabajar y cultivar una audiencia que sigue tu trabajo y que sigue lo que haces y confía en tu palabra. Es algo súper, súper importante y que cuesta trabajo crear. Entonces, y obviamente se trabaja un modelo de negocio increíble alrededor de todo eso, ¿no? Vasco, vamos al tema que nos convoca hoy, esta idea de atrapar al cliente en las redes sociales. Y a mí esta idea de atrapar, siendo el cliente, el consumidor, alguien tan infiel y que va migrando de red en red y de medio en medio, me suena un poco dudosa. ¿Tú estás de acuerdo con esa premisa de que es posible atrapar al consumidor? Yo creo que la palabra atrapar no se aplica mucho hoy en día a la estrategia digital. Yo creo que en verdad deberíamos darle un enfoque más de persuadir, de inducir a que tomen algún tipo de acción específica. Yo como buen marketero, yo tengo que estar analizando constantemente los diferentes canales que hay y cómo empezar a trazar una comunicación a través de cada canal. Entonces, de todos los canales que hay, que he hecho nosotros en la agencia, armamos planes de comunicación integrales, usamos email marketing, usamos televisión, usamos radio, usamos prensa, usamos blogs, redes sociales.
Yo diría que todas esas, la más cercana a la persona, al cliente actual o al cliente potencial, son las redes sociales. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de entrar a un mundo social, de estar analizando constantemente quiénes son las personas, ¿no? ¿Con qué marcas interactúan? ¿Cuándo se meten a interactuar? ¿Qué critican? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Entonces, y tú tienes que escuchar esto. Tú como persona que estás tratando de emprender un negocio, eso es una base de datos súper rica que no lo encuentras en ningún otro canal. Y al analizar absolutamente todo esto que les estoy diciendo, llegamos a la gran pepita de oro, ¿no? Que es el insight. Entonces, no se trata de solamente identificar el insight, sino se trata de cómo lo explotamos, ¿no? Para los que no somos marqueteros, ¿qué es exactamente esta idea del insight? El insight, yo creo que es cómo se comporta el producto en tu vida cotidiana. ¿Cuál es el posicionamiento que tienes sobre la marca, sobre el producto, sobre el servicio? Entonces, tú tienes que ser lo suficientemente empático para meterte en la personalidad de la persona a la cual estás tratando de apuntar y explotarlo, ¿no? Y a raíz del descubrimiento del insight, llegamos a crear contenido, que en verdad hoy en día el contenido es lo más importante. Y no cualquier tipo de contenido, sino contenido que en verdad que conecte, ¿no? Contenido que sea humano, que sea real y que subliminalmente cumpla con el objetivo que quieres que cumpla. Si es que quieres que visiten tu site, si es que quieres que se registren en un micrositio, si es que quieres que compren tu producto a través de una plataforma transaccional, lo que sea. Pero hoy en día yo creo que esa es la relación entre redes sociales y las barreras de cambio de marca que son relativamente bajas hoy día. Y en ese contexto de la importancia de crear contenido, ¿cómo trabajan con plataformas como la que tienen Natalia y Sebastián, que justamente se basan en, oye, tengo una persona que genere un contenido creíble y relevante para el público? Y aquí yo me voy a poner un poquito más atrás para que puedan conversar, porque creo que se puede gestar una conversa interesante. Ahí está. No, yo creo que hoy en día, en esos últimos años, las estrategias de influencers, embajadores de marca, están aportando muchísimo a en general al mercado. A mí me encanta el trabajo de los bloggers, porque yo cada vez, como experiencia, cada vez que quiero comprar algún tipo de producto, y es curioso porque hoy el proceso de compra está súper definido. No sé si, por lo menos yo que soy millennial, los millennials están entre los 18 y los 34, 35 años. Yo que soy millennial, literalmente todo mi proceso de compra, ¿dónde comienza? Comienzan en, por lo menos el mío, no quiero generalizar, pero comienza buscando en los motores de búsqueda. Si quiero comprarme un televisor, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a buscar en el motor de búsqueda cuáles son las mejores marcas de televisores en la actualidad. Entonces, una vez que ya tenga definidas mis primeros, no sé, tres marcas de televisores los cuales me quiero comprar, migro a mi segunda plataforma. La segunda plataforma directamente es YouTube. Ya que tengo definida mi base de datos, mi mini base de datos de televisores, me voy a meter a YouTube. Y le voy a hacer a buscar sobre cosas positivas y cosas negativas de cada uno de estos televisores. Y aunque no lo crean, las personas que están asesorándome son las personas que saben del producto. Entonces, yo soy capaz de comprar la tele gracias a todo lo que me está diciendo esta persona, que en verdad es una persona especializada. Entonces, la idea es que en el proceso de compra, no necesariamente todos los productos se pueden comprar a través de una plataforma, pero la idea es que, bueno, si no lo compré a través de la plataforma de Saga o de Ripley o de Lelini o Juntos, etc., ya vaya a la tienda
a sentirlo, a verlo. Y directamente lo que me he podido demorar 3 horas en replay, literalmente son 5 minutos, simplemente para validarlo. Entonces, hoy en día, y haciendo referencia a lo que comenté en un comienzo, las personas se sienten identificadas con contenido real. Entonces, las plataformas de blogging justamente hacen eso, ¿no? Es de contenido real, palpable, y sabes que a veces quizás sean completamente imparciales. Entonces, eso te da la fuerza para poder cumplir con los objetivos que tengas. Gracias, Natalia. Y en el caso de ustedes, desarrollan justamente lo que Vasco menciona de contenido real, contenido creíble, contenido con una experiencia relevante, pero también son un negocio comercial y publicitario. Hay marcas que los contratan para difundir esos contenidos. ¿Cómo manejan los parámetros para mantenerse reales y honestos con el público al mismo tiempo que son un negocio comercial? Yo creo que eso es lo más difícil, saber muchas veces decir no, con qué marcas vas a poder trabajar y con qué marcas no. Porque si bien nosotros hemos construido una audiencia que se basa en la credibilidad que tienen en lo que nosotros comunicamos. Entonces, si de verdad yo estoy comunicando un producto, es porque creo en él, porque ya lo he probado antes y ha sido aprobado por nosotros. Y es por eso que cada vez que publicamos algo, las chicas o los chicos que lo leen, lo creen. Entonces, es súper difícil y súper delicado este tema de no poder trabajar con cualquier marca por solamente vender un espacio publicitario, ¿no? Que es básicamente lo que tenemos, porque todas las plataformas que tenemos son espacios publicitarios. Entonces, lo que ofrecemos nosotros a las marcas con las que trabajamos es compartir como una, en base a experiencias, o no sé, como una historia, contar una historia detrás de este producto, para que no vaya mucho más allá de una foto cogiendo y sonriendo con el producto, sino realmente una historia detrás de por qué este producto realmente sí me ayudó cuando lo necesitaba. Sí, exacto. Lo que quería complementar es que para nosotros muchas veces vienen clientes que nos dicen, ok, tengo este presupuesto, lo que quiero hacer es que pongan una foto en Instagram, por ejemplo, con el producto X, un shampoo. Entonces, lo que nosotros hacemos muy aparte de vender el espacio publicitario es hacer una asesoría al cliente en cómo hacer que su campaña llegue mejor al público, porque para nosotros nadie conoce mejor a nuestra audiencia que nosotros mismos. Entonces, lo que nosotros hacemos es construir una historia, como dijo Nati, y armar una estrategia alrededor de ella. Usamos nuestras diversas plataformas. A nosotros nos gusta mucho combinar plataformas. No nos gusta que solo esté en Instagram o solo esté en la web, sino decir, mira, creemos una historia que empiece en esta plataforma, que luego pase a la siguiente plataforma, etc. Y lo más importante es que nosotros siempre combinamos los productos que mostramos con cosas que realmente tenemos o compramos. Por ejemplo, imagínense que vamos a hablar de algo de belleza y Nati va a recomendar un producto de crema para la cara. Lo más probable es que en ese video que hagamos, lo único que no va a ser un video solo sobre la marca que nos ha contratado. Vamos a combinar esta marca o este producto con otras marcas con las que ya tenemos alguna relación o marcas que Nati ha usado de toda la vida y que quiere compartir con sus seguidoras. Porque es clave para nosotros que las seguidoras crean en nosotros y crean en la palabra de Nati, que es la cara y quien les está hablando, ¿no? Es la base de la relación que tenemos, porque cuando se pierde esta credibilidad, todo deja de funcionar. Y es por eso que siempre le pedimos a los clientes que confíen en nosotros, en nuestra manera de comunicar. Muchas veces quieren imponer ciertas cosas o quieren imponer ciertos textos o maneras de comunicarlo, pero ahí pierde completamente la esencia que nosotros hemos construido y que es la que queremos mantener siempre para que la credibilidad no se pierda. Y también, por ejemplo, una anécdota de algo que nos puede haber pasado antes, es que hace poco trabajamos con un producto de belleza, que de verdad lo probé y funcionaba y me gustó muchísimo. Pero cuando llegó el momento de publicarlo, recibí un par de comentarios de, Nati, en verdad te conocemos, tú no usas este producto si no usas tal otro. Entonces creo que llega un punto que las chicas me conocen tanto y saben tanto de mí porque me abro tanto con ellas, que son capaces de distinguir cuando algo es publicidad y cuando algo es totalmente natural. Omar, y esta conversación que estamos teniendo de los principales espacios digitales, Google, Facebook, los influenciadores, ¿qué tan presente y vigente está en las pymes con las que tú trabajas en el programa? Yo lo quiero poner de otra óptica. Definitivamente el tema de redes sociales y el tema de comunicación es ha cambiado muchísimo. En el tema de comercio exterior ha cambiado muchísimo más al momento de relacionarse y cerrar una negociación. Por ejemplo, ahí hace, vamos a poner los años 90, cuando nosotros queríamos cerrar una negociación a nivel internacional,
mandábamos por vía correo postal, mandabas tu catálogo de productos, se demoraba 15 días en llegar o 10 días en llegar, hasta que reciban el catálogo, puedan ver la cotización, te devolvían el catálogo o te mandaban un fax, ¿no? Hace muchísimos años. Ahora, el tema de redes sociales, el tema de comunicación ha cambiado de tal manera que podemos cerrar una negociación internacional con China por WeChat, o sea, te comunicas con China por esta aplicación, en vez de WhatsApp ellos utilizan el WeChat, podemos cerrar negociaciones por WhatsApp, ¿no? Es más, el comercio electrónico ha dinamizado el tema de exportaciones al sector PYME. Si bien es cierto, hace muchos años cuando hablábamos de exportación, hablábamos de volúmenes gigantes, inmensos, que de repente una PYME no podía exportar por el volumen, ahora esta dinamización, de hecho, de que los pedidos son mucho más pequeños, pero la cantidad de pedidos ha crecido, ¿no? Entonces, el comercio electrónico, si bien es cierto, en el tema de las pymes, ha dinamizado el tema de comunicación con estos canales como WeChat, WhatsApp, las redes sociales, ayuda muchísimo al tema de comunicación y posicionamiento, ¿no? Y cuando piensas en comercio exterior con China o con Estados Unidos o con Europa, ¿tienen identificados o va evolucionando el conocimiento de en qué espacios digitales es más adecuado estar, en qué espacios no puedes estar ausente porque no te van a ver en el mercado al que quieres llegar? Sí, con PromPerú lo tenemos bien mapeado porque nosotros trabajamos, primero es un trabajo bien, bien, bien minucioso porque tenemos que analizar, o sea, no es solamente, es más, tenemos empresas que vienen y dicen, y yo le puedo preguntar, ¿a dónde quieres vender? Todo el mundo es mi mercado, me dicen, no, yo quiero salir hasta todo el mundo. No, todo el mundo no es tu mercado. Vamos a segmentar, es más, de acuerdo, nosotros analizamos partida arancelaria y bajo esa selección de partida arancelaria, ese análisis, hacemos una matriz selección de mercado, o sea, es muchísimo más direccionado y ahora sumado con el tema de redes sociales, Google es una biblia ahora, es más, tendencias en Google para ver por dónde se están buscando estas palabras claves, nos ayuda muchísimo a poder seleccionar a qué país llegar. Ahora, definitivamente también utilizamos herramientas para poder seleccionar en qué plataformas digitales son más convenientes ingresar, ¿no? Un ejemplo, nos llegó una página de la OSEC de Rusia y nos decía que queremos hacer un convenio con esta página, ahorita no me acuerdo el nombre de la página, y cuando hicimos el análisis, de la página web de esta plataforma, este e-marketplace, estaba en el puesto 12.500.000 a nivel mundial. Definitivamente, estando ahí no suma, ¿no? Entonces, la idea es que PromPerú y Comes Perú han desarrollado justamente estas herramientas para poder posicionar a las pymes a nivel internacional por e-marketplace. Y seleccionamos de acuerdo a posicionamiento por país, por producto, por mercado, para ver cuál es la mejor plataforma a la cual se puede exponer. Vasco, hace un rato decías algo bien interesante, que cuando arranca Mood y en todos estos 4 años de crecimiento, una de las lecciones fue no decirle que no a nada. ¿Cómo hacen para trabajar con pymes cuyos presupuestos publicitarios no son los de grandes o medianas empresas que además pueden tener o bancar una campaña integral de marketing multiplataforma? Oye, ¿qué pasa cuando viene una pyme y te dice, mi presupuesto son 1.000 soles al mes, o 500 soles al mes, o 200 soles al mes? ¿Los aceptan y cómo trabajan con ellos? Yo creo que desde siempre ha sido nuestra filosofía apoyar a empresas que recién están tratando de entrar al mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos identificamos completamente con el negocio, nos ha pasado a nosotros. Y lo que siempre me he dado cuenta es que hay muchas empresas que recién están comenzando que tienen un poco de timidez de tocarle la puerta a las agencias. Claro, porque nosotros hoy en día no somos una agencia, somos un equipo de 50 personas. Entonces, como que sí he notado que a veces dicen, no, esta agencia creo que va a ser muy cara, no está alineado con mi presupuesto de marketing. Pero esa es un poco la maravilla del mundo digital.
Al comienzo les estaba diciendo que hoy en día hay muchos canales que explotar. Y hay una métrica bien interesante que lo usamos todos los que estamos en el mundo digital, que es el famoso CPM. El CPM es el costo por mil, es decir, ¿cuánto te va a costar a ti impactar a cada 1000 personas? El CPM más caro, si mal no recuerdo, es el de email marketing, que es súper efectivo. Después vienen sucesivamente otros, al más barato, pero el más efectivo de todos y el más trazable, que es las redes sociales. Entonces, lo que les estoy tratando de decir es que nosotros cada vez que nos juntamos con empresas que tienen presupuestos diminutos, ahí entra el lado positivo de las redes sociales, que podemos maximizar nuestro presupuesto con formatos en publicidad súper básicos. Nosotros nos hemos reunido con decenas de empresas en donde hacemos recomendaciones mínimas de inversión entre 200 soles a 500 soles. La verdad que yo creo que entre 200 y 500 soles me parece que es una inversión accesible, ¿no? No es la clásica como los presupuestos de marketing que tienen las grandes empresas de mínimo 300 mil dólares anuales, ¿no? No todo el mundo tiene eso. Entonces, podemos generar un impacto. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que cuando yo me junto con esos nuevos emprendedores, con esas nuevas personas que quieren sacar adelante sus marcas, es que quieren disparar para todos lados. Pero en verdad, si tenemos presupuestos limitados, hay que evaluar cuáles son las plataformas más pertinentes al mercado que estoy tratando de atacar en cierta forma. Claro, no nos vamos a meter a generar contenido en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en LinkedIn, en Waze, en Spotify, en Snap. No. Al final, yo creo que vamos a terminar bombardeando al cliente potencial al final, lo vamos a asustar, va a perder foco y al final el objetivo no se va a cumplir. Entonces, no sean tímidos, yo creo que hoy en día el mundo digital nos puede ayudar muchísimo, todo es trazable. Si yo invierto $1, yo sé cuántas personas van a ver mi publicidad, sé cuántas personas van a mirarla, van a hacer clic, cuántas personas van a mirarla, van a hacer clic y van a ir a un site, cuántas personas hacen esas tres cosas y se suscriben o se descargan algún tipo de archivo o llegan a comprar el producto a través de una plataforma. Entonces, absolutamente todo es medible. Esa es la maravilla y por la cual yo pongo mis manos al fuego y recomiendo que cuando contamos con presupuestos limitados, apuntemos a una estrategia de comunicación digital. Y recogiendo una pregunta que me ha llegado el público y se la quería hacer tanto a ti, Omar, como a Vasco. Cuando manejas presupuestos así limitados, que pueden ser los habituales en una pyme, ¿cuándo conviene trabajar con una agencia? ¿Cuándo conviene buscar asesoría? ¿Y cuándo conviene probar y ensayar uno mismo y ir en la lógica de prueba y error hasta dar en el clavo de manera ciertamente autodidacta? Quizás, Omar, arrancamos contigo y luego, Vasco, tú nos das tus ideas. Sí, yo creo que el primer paso es asesorarse, ¿no? En el tema de, parece mentira, el tema digital ha avanzado muchísimo, pero todavía no hay, o sea, cuando hablamos de tema de e-commerce transfronterizo, no hay un botón que diga vender, exportar y que todo el proceso se haga digitalizado, ¿no? Hay que, para salir a tema de e-commerce transfronterizo, debemos capacitarnos en costos, cotizaciones, Incoter, aduanas, legislación, ¿no? Hay productos restringidos, prohibitivos. Entonces, hay mucho tema que aprender y yo creo que lo primero o paralelamente al tema digital hay que capacitarse muchísimo. Es más, hemos tenido empresas que han llegado al programa que ya han cerrado una carta de crédito a nivel internacional y cuando nos damos cuenta, la carta de crédito está firmada, está negociada, pero con el precio de venta de Chacra, no con el precio de venta al exterior.
¿no? Entonces esa empresa era una empresa en Huancayo, casi se va a la quiebra. Entonces la idea es capacitarse. Es más, nosotros tenemos muchas empresas que han nacido y me gusta mucho. Hay un caso que siempre cuento de una empresa que yo la iba a visitar a capacitar muchas veces a su casa, a su sala, porque tenía la oficina en su sala. Al año siguiente pasamos al garaje y al tercer año esta empresa tenía una oficina propia, ¿no? Entonces, el tema pasa por, definitivamente, yo creo que lo digital y el tema de capacitación van de la mano. Bajo. Yo creo que es un tema de etapas. De hecho, al comienzo, como toda persona que quiere empezar a emprender sus negocios, si es que no tienes inversión de capital privado, ¿qué te queda? Sacar de tus ahorros, vivir 3-4 meses, si es que no vendes lo suficiente, ya ves qué es lo que haces, pero yo creo que es un tema de etapas. La primera etapa, yo siempre creo que lo debes hacer tú mismo. Tú te tienes que involucrar en el negocio, en todo el negocio, analizar, ser empático nuevamente, ver esta enciclopedia de contenidos, analizar la competencia. ¿Quién mejor que tú para poder hacerlo, no? Porque en verdad lo más importante es cuidar ese presupuesto al milímetro y meterle todas las balas al producto en sí. Ya quizás más adelante, en una etapa donde la empresa está en una etapa de maduración, pero quizás un intermedio, donde ya logren a tener una estructura un poco más holgada, quizás puedan empezar a ver, a recurrir a empresas más especializadas, ¿no? Todo dependiendo del giro del negocio. ¿Qué pasa si necesitamos perfiles para optimización de motores de búsqueda? ¿Qué pasa si necesitamos perfiles en desarrollo? Cuando son perfiles muy, muy específicos, yo siempre voy a recomendar tercerizar. Porque uno de los grandes errores que la agencia cometió, y que como emprendimiento personal, es cubrir costos fijos con ingresos variables. Eso es súper importante. No te puedes llenar de costos fijos. Entonces, si en la posibilidad puedes tercerizar, hazlo. Hasta que ya tengas un flujo lo suficientemente holgado para que llegue a sostener la operación. Pero hoy en día vivimos en un mundo donde hay una nube gigantesca en la cual está toda la información. Les dije al comienzo, yo buscaba trabajo en agencias. Nadie me quería buscar trabajo. Nadie me quería dar trabajo. ¿Por qué? Porque no sabía del tema. Pero me compré, creo que 35 libros sobre digital, sobre relaciones públicas, sobre comercio electrónico, sobre medios, sobre diferentes formatos en Facebook, y me dediqué a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, y a estar constantemente leyendo, porque nunca dejes de leer, porque el mundo digital es completamente dinámico. Dejas de leer un mes y ya te desactualizaste. Entonces, la información está ahí, búsquenla, nútranse de la información y aplíquenla al comienzo. Ya cuando necesiten cosas más especializadas, ahí nos pueden tocar la puerta. Voy a terminarla y podemos intercambiar tarjetas para lo que necesiten. Y bueno, eso es lo que tengo que decir sobre... Sebastián, Natalia, los ha dejado descansando un rato, porque la verdad es que la mayoría de preguntas del público son para ustedes y hay mucha curiosidad sobre su historia y su modelo de negocios. Pero hay una pregunta que tiene que ver con lo que hemos estado conversando todo este rato, que es la relación con las pymes. Y la pregunta la voy a leer, porque es un poquito crítica. Dice, en Cinnamon Style veo muy poca presencia de marcas peruanas que provengan de pymes en sus redes. ¿Cómo escogen a los auspiciadores? ¿Cómo trabajan con las pymes y cómo lograr que las pymes tengan una presencia más frecuente en sus plataformas? En verdad, en nuestro caso, somos súper abiertos siempre a recibir todo tipo de propuesta. Nunca cerramos la puerta a nadie de primera instancia, digamos. De todas maneras, algo que para nosotros es importante, y esto va muy aparte de si es que es una pyme o es una gran empresa, es que la marca vaya con el estilo que nosotros proyectamos. Entonces, no nos medimos mucho por si es una pequeña empresa o una gran empresa, sino que el producto y la marca y la campaña se alinean a nuestro posicionamiento y a lo que nosotros queremos proyectar.
Entonces, sí, tenemos aperturas con pymes, de todas maneras tenemos un tarifario especial para pymes, para emprendedores, porque como también dijo Vasco, nosotros empezamos de cero, empezamos siendo emprendedores, empezamos tocando puertas y sabemos que es difícil al comienzo porque el presupuesto es limitado. Entonces, sí tenemos la apertura para todo tipo de empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, ¿no? No nos cerramos para nada, como comentaba al comienzo, para nosotros va un poquito más al estilo, más que al tamaño, ¿no? Y, a ver, estas preguntas vienen con nombre. Vanessa Suazo y César Prieto han mandado preguntas bien parecidas que tienen que ver con cómo genera Cinnamon Style sus ingresos y cuáles son las fuentes en cuanto a tipos de marcas y de plataformas que le generan mayor visibilidad y mayor facturación. El tema de los ingresos con Cinnamon Style, tenemos diferentes plataformas y cada una de ellas es un espacio publicitario y todas se manejan en base a un tarifario, que es el que manejamos y ese tarifario puede ir creciendo conforme los seguidores también van aumentando. Entonces, bueno, lo que hacemos nosotros es crear como una historia, como les estaba contando, una historia detrás de cada producto que vamos a ofrecer, ¿no? Sí, el modelo de negocio de Cinnamon Style es bien simple. Lo que pasa es que toda marca, toda empresa siempre tiene algo que quiere comunicar, una campaña, un producto, un lanzamiento, y quiere llegar a su público objetivo. Nosotros somos ese nexo entre la marca y el público objetivo, porque nosotros ya tenemos cautivo una audiencia que estamos muy orgullosos de decir que es una gran audiencia, que es muy fiel a nosotros y que sigue nuestras aventuras y nuestras cosas día a día. Entonces, lo que nosotros hacemos, como decía Nati, es vender esos espacios publicitarios, hacer campañas. Nosotros nos tratamos de ir un poquito más allá de simplemente hacer posts solos o acciones puntuales. Nos gusta mucho establecer relaciones a largo plazo con las marcas con las que trabajamos. Tenemos una relación a largo plazo con Adidas desde hace 4 años, tenemos una relación con Roberto Giordano hace 3, con Falabella hace 2. Entonces, lo que queremos es tener una relación con estas empresas, que son las empresas, digamos, que con las que tenemos contratos anuales que nos dan esta base, esta sostenibilidad económica, por así decirlo, ¿no? Y luego se van sumando año a año diferentes campañas que son un poco más pequeñas, con centros comerciales, con productos de consumo masivo, desde shampoo, desodorantes, marcas de ropa, marcas de belleza, etcétera. Eso es un poquito el modelo de negocio. Uh-huh. Y otra pregunta dirigida a ustedes, de algo que comentaban hace un rato, ¿no? A veces los puede buscar una marca, un producto, lo prueban y no quedan tan satisfechos, pero ya había habido un acercamiento, alguna especie de acuerdo. ¿Cómo se da ese proceso de decirle a la marca, no te voy a representar, no me gustó lo que me trajiste? De verdad, eso es lo más difícil y tratamos de que siempre sea Sebas que se lo diga de una manera buena para no quedar mal con la marca. Porque sí, es difícil, en verdad. Es difícil tener que decirle, ¿sabes qué? Tu producto no me gusta o tu producto me hizo algo malo, no sé, si es un producto del pelo, por ejemplo, y pasa. O sea, de verdad, hemos tenido que rechazar varios productos con una propuesta económica grande y tener que decir, esta vez pasamos, ¿no? Pero el experto en decirle no a las marcas es Sebas. En verdad, para nosotros cada vez que hay un approach de una marca hacia nosotros, siempre tratamos de evaluar un poco el producto antes de comunicarlo, publicarlo, ¿no? Si es que viene una marca, por ejemplo, no sé, de zapatos, probablemente vamos a pedir que nos manden los zapatos primero, que Nati use los zapatos y que si los zapatos, obviamente, muy aparte de que le gusten y que sean bonitos, etcétera, y que los va a querer recomendar por un tema estético, si es que de verdad son cómodos, si no te sacan ampollas, etcétera, y pasan todos los filtros, excelente, hablamos de la marca. Y si es que no, de verdad que no. Y yo creo que es algo que las marcas no deben sentirse, digamos, incómodas, ofendidas por eso, porque por algo hay diferentes influenciadores, ¿no? Hay influenciadores que de repente dan un target para mamás, ¿no? Hay influencers mamás que son geniales y que tienen cautiva a todo el público de mamás peruanas o futuras mamás, entonces pueden ir por ese lado, o influencers más jóvenes, influencers hombres, mujeres, de todo tipo, ¿no? Entonces yo creo que para todo público hay, y la cosa es encontrar el influenciador que se alinea a tu marca o a tu campaña y con la que va a funcionar mejor, ¿no? Hubo una parte de la pregunta anterior que me faltó repreguntarle, si me lo recuerda acá el público, ¿en qué plataformas están y cuáles son hoy día las plataformas más importantes para ustedes? La más importante, creo, para mí y también para Sebas, es YouTube. De hecho, yo creo que entramos un poquitito tarde a esta plataforma porque fue recién el año pasado, en el 2016, cuando comenzamos con el canal, y es nuestra plataforma actualmente la más grande. Estamos llegando ya a los 400.000 suscriptores. Entonces nos ponemos a pensar, si es que hubiéramos creado este canal hace 3, 4 años cuando comenzamos con Cinnamon Style, hubiera sido, o sea, creo que sería mucho más grande de lo que es ahora. Pero bueno, o sea, es YouTube y también Instagram es nuestra plataforma, una de las más fuertes, yo creo, y la que más cuidamos. Luego también nos encuentran en Facebook y en Twitter, pero que Twitter, la verdad es que lo tenemos un poquito abandonado.
Lo que pasa es que nuestro tema es mucho más visual. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con videos, con fotos, bueno, obviamente artículos en la web, que es súper importante, que hemos implementado. Nosotros empezamos con un blog de moda en el 2013, pero llegó un momento en el que dijimos que este blog estaba compitiendo directamente con nuestras redes sociales, porque digamos que el blog era solamente sobre outfits y sobre ropa, y la ropa que Nati estaba usando en una foto en Instagram se veía replicada en la página web, que era el blog. Entonces dijimos, estamos compitiendo contra nosotros mismos, tenemos que evolucionar, y decidimos abrir una revista digital. Y en esta revista digital tenemos temas variados, ¿no? Entonces, eso es lo que también es esta plataforma que se ha implementado el año pasado, que nos está resultando súper bien y que está teniendo una muy buena acogida, porque tiene, si bien todo está con la misma visión y con la misma esencia de Cinnamon Style, tenemos muchos chicos jóvenes apasionados como nosotros, porque algo que nos caracteriza es que nosotros somos apasionados y siempre hemos sido apasionados con lo que hacemos, nos encanta lo que hacemos y hemos logrado encontrar un equipo increíble de gente que se siente igual que nosotros con nuestro trabajo. Nos han pedido acelerar un poco el cierre del panel para ponernos al día con la agenda. Así que yo quería hacer una ronda final, volviendo al inicio. Al inicio les preguntaba por las historias de sus iniciativas y sus emprendimientos. Y ahora quiero preguntarles por el futuro. Omar, ¿cómo ves el futuro del programa Pymes para el Mundo, Pymes Peruanas para el Mundo? Realmente lo veo muy bien a mediano plazo. Seguimos teniendo el próximo año convenio público-privado entre PromPerú y Comes Perú, apoyando a muchísimas más empresas. Es más, estamos teniendo actividades a nivel nacional y los invito a participar del programa Pymes Peruanas al Mundo. Tenemos un stand afuera para que puedan inscribirse. El servicio es totalmente gratuito para todas las pymes. Y nada, simplemente que puedan apoyar, que puedan participar de estos servicios que brinda, ¿no?, esta alianza potente entre PromPerú y Comes Perú. Vasco, el futuro de MUT, ¿por dónde va? El futuro de MUT, bueno, nosotros estos primeros años, los primeros años siempre son de tratar de comercialmente vender. Ese es el primer bache que hay, ¿no? Porque es la única forma de subsistir. Entonces, nosotros creo que hemos pasado ese bache. Somos un grupo de 50 personas aproximadamente. Y ahorita nosotros estamos en un proceso de empezar a armar una identidad propia, ¿no? De convertir a todo el grupo en empresas, en encontrar ese sexiness, esa identidad, esa cultura, encontrar valores, definirlos bien y que todas las personas que conforman el grupo se transmitan y la sepan, ¿no? Yo creo que, me imagino que les habrán pasado a muchos, pero nosotros ahorita estamos en esa etapa, estamos también en una etapa de crecimiento regional. Nosotros, a raíz del buen trabajo que se ha hecho en Perú, hay marcas que están operando actualmente en otros países, como Chile, como Colombia, como Argentina. De hecho, hace dos semanas estuve en Chile viendo la posibilidad de ya empezar a abrir oficinas comerciales allá, ¿no? Siempre con el enfoque de comunicación integral. Yo creo que eso es algo que hoy en día, hasta hace 5 o 10 años había una brecha muy grande entre lo que es marketing tradicional y marketing y digital. Hoy en día, para mí, esa brecha no existe. Marketing es marketing, comunicación es comunicación, es simplemente evaluar todo el ecosistema y armar estrategias de comunicación para cada uno de los canales. Entonces, eso es nuestro enfoque y nuestra filosofía. Natalia, Sebastián, ¿cuál es el futuro de Cinnamon Style? Bueno, yo creo que todavía seguimos trabajando en él. El camino para llegar al éxito, por así decirlo, es largo, es difícil, hay muchas caídas, muchas levantadas y seguimos aprendiendo en el camino de lo que estamos haciendo. Tenemos muchos proyectos por venir, algunos que todavía no podemos revelar, pero de todas maneras queremos que la marca de Cinnamon Style se siga consolidando para a partir de eso poder hacer una marca ya sea de ropa. También algo que nos gustaría muchísimo es dar consultorías a empresas, sobre todo a pymes, porque
cuando recién comienzan, no saben cómo invertir ese dinero que tienen para publicidad. Y de hecho, invertirlo en una revista impresa no es el mismo impacto que van a poder tener si lo invierten en una influenciador, por ejemplo, o en una pauta en Facebook, ¿no? Entonces, es algo que sí nos gustaría que podamos compartir nuestra experiencia, toda la que hemos ganado en estos años con estas empresas. Sí. Básicamente eso, y bueno, lo que nosotros siempre apuntamos a nivel de nuestra audiencia es seguir internacionalizando nuestro contenido. Nosotros siempre hemos tenido claro que no queremos quedarnos, digamos, en Perú. Si bien nuestro público más fuerte hoy en día es peruano, con el canal de YouTube nos está ayudando muchísimo a llegar cada vez más a diferentes personas de habla hispana. Tenemos un público muy fuerte en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, que nos siguen y cada vez se conecta más a nuestra historia. Entonces, sumado a todo lo que ha dicho Nati, es seguir internacionalizando nuestro contenido y seguir llegando a más personas y seguir creciendo. Bueno, yo quiero agradecerles a los cuatro. Ha sido súper interesante conversar con ustedes, conocer sus experiencias. Espero que para el público de la cumbre PYME-CAPEC de COMEX Perú haya sido al mismo tiempo útil e inspirador escuchar este panel. Y quiero volver a pedir un aplauso para nuestros cuatro expositores.